onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Spider-Man. El día de hoy estamos continuando. ¿En dónde lo dejamos? En el episodio... ¿Ese helicóptero qué se trae? ¿Me estará buscando a mí? Nah, creo que no. Y si me estaba buscando, pues qué ciego, ¿no? Estaba justo debajo de él y no me encontró. Nah, no creo que me estuviera. Es el de las noticias. Hola, mamá. Estoy en la tele. No, ya se fue el helicóptero. Bueno, hoy estamos continuando. ¿En dónde lo dejamos en el episodio anterior? Si te lo perdiste, velo porque está buenísimo. Acabamos de llegar a la zona de la misión. No te olvides de apoyar este capítulo fuertemente dejando tu like y tu comentario para que salga rápido el siguiente. No era necesario pedir apoyo. Capítulo. Claro que sí. ¿Crees que no podemos llevar a alguien aquí cerca? ¿Es que no has visto lo que ha pasado? No confío en nadie. ¿Pero qué es lo que ha pasado, tío? Lo seguiré en caso de que llegue alguien sin ser invitado. Tengo que seguirlos, pero como que a una distancia prudente, ¿no? Sí, o sea, lo tengo que seguir, pero como que de lejitos. Mira, mira, mira. No me tengo que acercar mucho porque si me acerco demasiado, ¿me ven? Por ahora despejado. No atraigas la mala suerte, por favor. ¿Por qué arriesgarte? La superstición es una tontería. Ya veremos. Sí, mira, me tengo que mantener como que una distancia. Siento que si me acerco demasiado, voy a perder la misión. Creo, ¿eh? No estoy seguro. No, de hecho, no. Creo que se pone en rojo cuando lo pierdo de vista. Todo tranquilo hasta ahora. Quizá demasiado. Ah, ojalá alguien me hubiera escuchado decir eso. Típica frase de película, ¿no? Típica frase de película. Todo está muy tranquilo. Pero tal vez demasiado. Ahora sí. Pandilleros de Hammerhead. Siempre en el lugar y en el momento equivocado. Justo ahí. Comienza. Comienza esta gran aventura. Con la policía, del hombre araña. No hay nada que ver aquí. Ahí te mueres. Con permiso, gordis. ¡Inspírate! Casi me daba, ¿eh? ¡Uy! ¡No! ¡Cuidado! ¡Toma! ¿Se murió? ¡Ay, caray! ¿Este del escudito qué le pasa? ¡Ahora está herido! Esperen, esperen, esperen. Le dieron sus propios amigos. ¡Qué mala onda! Lo usé como escudo humano. Y eso que trae escudo. Irónicamente lo usé. Usé de escudo al que traía escudo. Pero no le dieron en el escudo, así que el pobre murió. ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! La embestida, ¿pero qué le pasa? Ok. Cuidado con esto. Cuidado con esto porque estoy como que electrocutado con el taser ese de Sable. Eso no sé pudo haber salido mal. Debo mantenerme alerta por si veo a más tipos de Hammerhead en la ciudad. Crímenes nuevos desbloqueados. Ok, con esto desbloqueamos los crímenes. Llevamos al testigo a un nuevo refugio. ¿Hemos desbloqueado los crímenes? Spider-Man, ¿cómo vas? Bien, tengo una pista de los jefes. ¿Tú cómo estás? Cansada. Recién terminé de hacer las llamadas. Fue... duro. Bueno, pero duro. Yo me encargo, Yuri. Descuida. Las llamadas de los que... a las familias de los que murieron. A cuidar a los jefes. Se refiere a las llamadas a las familias de los que se murieron en el capítulo pasado, porque acuérdense que se pelaron varios policías en el tiroteo contra Hammerhead. Todo por no haberme esperado. Bueno, no, de hecho ya los habían matado desde antes, ahorita que me acuerdo. Sí, de hecho, cuando yo llegué sí los salvé. No, no es cierto, me alcanzaron a matar a uno. Ya me acordé bien de esto. Pero bueno, vamos llegando al otro punto. Antes de que empiece a hablar JJ Jameson, antes de que se empiece con su parloteo de siempre, mejor llego a la misión y así ya que se calle de una vez por todas. Por cierto, ya vieron que traigo la armadura de Mark 1, la armadura de Spider-Man Mark 1. No la teníamos, la desbloqueamos en el capítulo pasado. Y es la que estamos estrenando en este episodio. Si desbloqueamos otra, que la verdad lo dudo mucho, no sé. No creo que desbloqueemos otra, pero si llegáramos a desbloquear otra, la usaremos. Hay una tipo caricatura también. Los que jefes deben estar adentro. Se ven a salvo. Uy, ¿qué es eso? Uy. ¿Son los Magia? Sí, son los de Hammerhead contra los Estaban Magia. A salvo. Genial.
Lo siento, amigos, boletos agotados. ¿Otra vez me pusieron justo? Decir de las ¿Por qué te pones ahí, Spider-Man? Se supone que eres inteligente. ¿Cómo se te ocurre pararte ahí, por favor? ¿Vamos? Allá abajo, bien, perverso. Con permiso. Con permiso. ¿Le damos? Uno ahí, bien dado. Bien, Pomper. Eso, ¿quién más? Híjole, vienen más, ¿eh? ¿Para qué hicimos ahí, estas cosas tragas tierra? No, me inventaré un nombre mejor. Espérate, espérate. Ahí va, uno menos. ¿No le di? Mandíbula. Ay, pero no le di con la que era. No dejes ¡válgame! Que siga venciendo. Ahí va, ahí va. Me deshice de todos. Y aparte se me regeneraron, que fue lo mejor. ¡Ay, jole! ¡Salió otro más! Si se quedaran en casa, no pagarían sí, tanto que... por las palomitas de maíz. ¡Uy! ¡Bien! ¡Está en el aire! Lo estoy esquivando todo. Todo perfecto, todo perfecto. Tú, sube. Se pega. Se pega. Con permiso. ¡Ahí va! El que me da miedo es el de la ametralladora. Aquel que está lanzando balas a... ¡Ve! No le importa, le da a sus compañeros y le vale. Oigan, nada más... chicos, hablo en serio. Dicen se lo toma personal. Es mejor en pago por evento. Se lo toma muy personal ese mono. A ver, parece que los he perdido, ¿eh? No me están mirando. Si le logro dar a ese... ¡Acaba con él! Le di. Vamos, vamos, vamos. ¡Tú! ¡Ah, caray! No le di a nadie. Pero bueno, la torreta. Ahí va, bien. La torreta era importante. Bien. Eso, bien. Lo bueno es que no tienen armaduras de Sable, ¿eh? Porque las armaduras son las que más miedo me daban. Y lo bueno es que ya hago más daño que antes por el nivel. Antes no hacía tanto daño. Ahora sí hago más daño que antes, entonces... Bueno, soy fuerte, ¿no? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Me siento más confiado. ¿A dónde vas? ¡Uy! ¡Oh! ¡Pero qué buen guamazo! ¡Ejecútalo! ¡Ejecútatelo, Spidey! Nada más para que aprendan a hacer sus movimientos esos locos. Este también, míralo. Por loco. ¿Hay uno allá? ¿Eso? Este. Permiso. Y hay otro allá arriba. Más tipos, ¿ah, no?, en el techo. ¿Más qué? ¡Oye, sí es cierto! ¡Pero le regreso su misil! ¡Tómala en la jeta! ¡Sí le di! ¡Sí le di! ¡Aguas! Hicieron explosivos. ¡Uy! En el edificio. ¿Les gusta? ¿Vieron esa esquivada? Eliminaré a los de Hammerhead y desactivaré las bombas. ¡Aguas! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! Se me está complicando esto aquí. ¿Es casual con Hammerhead? Los trajes se ven muy incómodos. ¿Por qué no prueban la licra? ¡Uy! ¡Uy! Este se muere. ¡Uy, qué buen misilazo me dieron! Pero bueno, por lo menos también le dio a su amigo. Eso. Rápido, son bombas con temporizador. ¡Rápido, rápido! Una rápido, rápido. Falta otra. Y ahora están en el otro techo. ¡Hola! Por supuesto. ¡Ay! No, 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 no alcanzó a aparecer el... Pensé que alcanzaba a aparecer el de regresarle el misil y no alcanzó, me troleó. Pero bueno, al final gané. Es lo único que importa. Hay alguien allá arriba, ¿le podré lanzar esta basura? Nah, no llega, tristemente. Tristemente para mí no llega. Oye, algo explotó ahí, no sé qué pasó. Más explosivos. ¡Uy! ¡Ay! Pero, ¡no! Estoy a punto de pelarme, ¿eh? ¡No! ¡Si este me da! ¡Si este me da, me va a complicar todo! ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ustedes no se cansan de... ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! No sé, me parece que eso... No, no me muero. No hoy. No será hoy. No será hoy. Es hora de sacar la artillería pesada. Vamos. No pueden explotar. Es hora de sacar toda la artillería epsiliana, Spider-Maniana, loca y sinvergüenza. No me gusta esto. Es aquí donde. Ya. Para eso lo guardo, ¿saben? Para eso es que guardo mis habilidades super chonchas. Ay, mira, lo electrocuté. Qué mal. No quería electrocutarlo, pero bueno. Una desactivada. Una desactivada. No, esta no es, Spidey. Es esta. ¿Qué? Ahí está. Faltan dos. Falta una. La multitud enmudece. Y adiós. Sí, amigos, 3 puntos de 3. La multitud enloquece. ¡Wow! Bien, ahora los jefes estarán a salvo. Mejor entro a ver cómo están, por si acaso. ¿Los jefes? ¿De cuáles jefes estabas hablando? ¿Los jefes de la policía? A ver, vamos por acá. Vamos aquí mero. Hay que entrar por la ventila porque, claro, el hombre araña nunca es bienvenido en ningún sitio. Ojalá los jefes estén bien y listos para ir a otro escondite. A ver. Por este lado, por este lado.
Por aquí. Chicos, necesitamos cambiar el sistema de seguridad. No manches. Claro. Los tanques excavadores esos. Obviamente. Se los llevaron bajo tierra. Rayos. No salió bien. Yuri se escapó con los jefes. ¿Qué? ¿Hablas en serio? La tecnología que robó de Sable. Su arsenal estaba muy bien surtido. Pero me dijiste que podías encargarte. Que no me preocupara. Sí, eso hice. Y lo arruiné. Lo siento. No más descanso. Y basta de delegar. Me haré cargo. Te llamo cuando tenga un plan. Creo que se enojó. Rayos. Grandioso, Pete. Así se hace. Creo que se enojó. No sé por qué, pero la verdad la escuché muy molesta. Pero no fue mi culpa. Tenían unas cosas que cavaban bajo tierra y pues lo sacaron bajo tierra. ¡Hola, chicos! Ahí está loca. ¡Obvio! Hoy no tengo tiempo para esto, Screwball. Siempre hay tiempo para buen contenido. Y más si la estrella es la araña favorita de Nueva York en una serie de desafíos súper peligrosos de vida o muerte. ¡Vamos! Acepta que mueres por participar. ¡No los hagas esperar! ¿Y ahora qué quiere esta loca? Híjole, seguramente me tiene una de sus actividades locas. Y para transmitirla por Twitch. Para transmitirla por Twitch y romper récord de viewers, ¿no? Romper récord de visitas en YouTube y toda la cosa. A ver, aquí tiene su camarita otra vez, Chihuahua. Ya vamos a empezar con cosas. Y aquí les voy. No puedo esperar para ver lo que nos traerá Spidey en esta segunda temporada. Vaya, pero ya estoy en conversaciones con la competencia, así que... ¡Dios! Básicamente, te descubrí. Y si te vas, mis seguidores se enojarán muchísimo. No podré controlarlos. Les me gusta, comenten y suscríbanse. ¡Adiós! Loca. Vieja loca, en serio, ¿eh? Bien, modifiqué el troyano que instaló para que me revele su ubicación cada vez que me obligue a hacer uno de sus shows. Cuando reúna suficientes datos, podré calcular su ubicación, encontrar su escondite y hacer que se jubile antes de tiempo en Riker. Ok, si encontramos todos los escondites, todas las actividades estas que me tiene Screwball, al final podríamos encontrarla a ella. Digo, entre comillas, porque recuerden que cuando hicimos eso con Black Cat, al final no nos encontramos a Black Cat, sino que lo que pasó fue que realmente... simplemente encontramos el escondite y ya, pero ya no estaba ahí. A ver, sacamos esto. ¿Y esto qué? Vamos a iniciar la actividad, ¿no? De una vez por todas. Dice, no permitas que te detecten tus enemigos ni los sensores de movimiento. ¡Ay, me siento! Me siento como que muy apenas si puedo hablar de pronto, como que me constipo. Ando medio raro todavía. Todavía no estoy así como que... silencioso. Ya la ¡qué emocionante! ¡Atraparé a Spider-Man! ¡Sobrevivirá el rey! ¡Ya la regué! Dice, usa los objetivos de Photobomb para obtener puntos adicionales durante los desafíos de Screwball. Ok. Ok. ¿O sea, es tomarle fotos o qué? Ya me vieron. Me vieron, sí, claro. Me entretuvieron las letritas esas y ya no pude hacer nada al respecto. A ver, vamos a reintentarla. Vamos a reintentarla. Se trata de hacer todo esto en completo sigilo, en el menor tiempo posible. Y pues sí, ¿no? Y que no me detecten. Que no me detecten sobre todo. A ver, ahora si sí. Ven el rey sin que me detecten. Ya. Vamos en serio con esto. Uno. Dos. Bien, dos. Tenemos... híjole, ese como que me quiere ver, ¿eh? Ese de ahí como que me quiere ver. Ahí está. Esto es justo lo que necesitaba. A este no me lo puedo linchar, pero ese sí. Podría desactivar esos sensores de movimiento con una telaraña. A este me lo puedo linchar. ¡Foto! ¡Oh, mira! ¡Qué loco! A ver, vamos otra vez para acá. Vamos para... ¿acá? Bien, nadie me ve. Uno más que cae. Nadie me ve, nadie me ve. 557, gracias por seguirme. Está ganando suscriptores esta loca a costa mía. ¿Qué le pasa? 34 dice, te apaga. Ay, ¿quién me vio? ¿Quién me vio?
Uy, alguien me cachó y no sé ni cómo. Bueno, haremos esto de la forma más rápida y sin dolor. Digo, sin dolor para mí, porque a ellos les va a doler y les va a doler bastante. Mira, uno tras otro, sin miedo, sin miedo. Sacamos esta telaraña. Este me lo puedo llevar, sí. ¡Ay, la foto! ¡Y la foto! 2,372 puntos. No sé si es bueno, supongo que sí. Yo de verdad espero que sí sea algo bueno. ¡Se pegó! ¡Buena! ¿Ahora por acá? ¡Uy! ¡Me está saliendo todo de maravilla! ¡Y rápido! ¡Que es lo mejor de todo! ¡Todo bien! ¡Y rápido! ¿Este qué? ¿Me lo puedo llevar? Es seguro matarlo. Bueno. Bueno, noquearlo, ¿no? Porque luego dicen, Epsilon, Spider-Man no mata. Ya sé que no mata, pero yo digo matar nada más porque... Pues porque sí, ¿no? Yo digo matar nada más porque sí. ¿Falta alguien? Falta alguien, que es ese de allá. Y creo que es muy fácil llevármelo. En realidad este es el más fácil de todos. Ok, todo mío. Esa lamparita de allá creo que será mejor que la... Que la deje ciega. Y esta de acá también. Oye, bien. Autobomb, ¿no quieres probar? Uh-huh. Necesito llevarme a ese. Bien. Mío. ¡Ay! Lo agarré justo después de que saliera el fotobomb, chihuahuas. A ver, esa de allá. ¿Y esa de allá? Ok, ya la dejé ciega. Estuvo cerca, estuvo cerca. Mío. ¡Vámonos! Solamente hice una fotografía, ¿no? Según yo. Y este es el último. Se acabó. Oh, no, hice muy poquitos puntos. 5,900. Qué chafa. Ahora mismo, gracias a ti. Qué chafa. Quieto, espera a la policía. Escucha, no podemos dejar que Hammerhead se siga armando. Y esos tanques excavadores destrozan nuestro almacén. Colocaré el equipo restante de Sable en toda la ciudad. Así tendrá varios objetivos, obligándolo a reducir sus hombres. Claro, ¿qué quieres que haga? Protege los vehículos. Tendremos varios en movimiento al mismo tiempo. Debes estar listo para apoyarlos si tienen problemas. Lo tienes. Al reubicar los equipos, nos enfocaremos en Hammerhead. Mantente alerta, hay vidas en riesgo. Yuri no se escuchaba bien. No. Tengo que dedicarle tiempo después de esto. Sí está. Me da muchos dolores de cabeza, pero no puedo defraudarla. A ver si puedo escuchar los canales de la policía. Sin obstáculos. Repito, Convoy 3. Avance sin obstáculos. La ruta se ve despejada. Sin enemigos a la vista. Refugio 2, listo para recibir. Bien, hasta ahora, bien. El objetivo está justo allí delante, de hecho. Mi misión está a 300 metros, pero ¿saben qué, gente? Eso lo vamos a dejar para el episodio que viene, porque por aquí vamos a dejar el capítulo... Revisa todas las unidades. Un testigo clave con los Maya está en traslado por un convoy de la policía. Por aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy. Pensé que era importante, pero no. Parece que es un crimen. O sea, sí es importante, pero no. No lo suficiente como para que... Hola, Peter. Ahí este sí. ¿Estás ocupado? Un poco, Miles. ¿Qué pasa? Es solo que me muero de ganas de volver a salir, seguir entrenando, trabajar en mis habilidades arácnidas... Sí, lo siento mucho. Todo ha sido tan pesado. Lo sé. Estás muy ocupado. Así que estaba pensando, ¿por qué no voy contigo? ¿Venir conmigo? ¿A dónde? Sí, ya sabes, como acompañarte a una de tus misiones, o tareas, o patrullas, o como sea que las llames. Vencer a los malos, detener al mal. Ya sabes, esas cosas, las cosas de superhéroes. Creo que es pronto para eso, Miles. Aunque aprecio mucho la oferta. ¿Por? Bueno... No es como en las películas, ¿sabes? Puedes hacerte mucho daño. Hay tipos bastante malos en las calles ahora. Tengo que aprender algún día. Lo sé. Nos reuniremos pronto, ¿sí? Te lo prometo. De acuerdo. Gracias, amigo. Ay, los adolescentes me hacen sentir viejo. Ahora sí, ya me despido. Por aquí vamos a dejar el episodio. Si te gustó, apóyalo fuertemente dejando tu like, tu comentario en la parte de abajo. Acuérdense que si obtenemos muchísimo apoyo, mañana saldría el nuevo episodio para que no se lo pierdan, que la aventura se va poniendo interesante. Y yo sigo esperando saber algo, aunque sea una pista chiquita, de qué pasó con Black Cat. A ver si sí sigue con vida. Es lo único que yo estoy esperando. Pero bueno, gente, yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! Ahora, necesito checar si me dieron trajes nuevos. No, no me dieron, pero quiero este, miren. Este es como de caricatura, no se alcanza a ver. Pero lo quiero. Y necesito completar todas las actividades del distrito. ¡Uy! Eso sí que va a estar...
Eso sí que va a llevarse su tiempo. Se lo va a llevar. Bastante.